Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración. Es lo mejor de nuestro programa. La razón, Jesús está en tu casa. Aprovecha al máximo, hermano, hermana, esta presencia de Jesús. No hay tiempo para perder el tiempo. Y realmente, hermanos, hermanas, si jamás debemos perder el tiempo, es cuando Jesús está con nosotros. Siempre recuerdo y comento, y ahora nuevamente lo hago, de aquella joven que estaba en una asamblea carismática donde orábamos por nuestra República Dominicana. Me tocó a mí pasear el Santísimo por la asamblea. Veo a la joven, me pongo frente a ella con el Santísimo, pero ella estaba chateando. Estaba en su celular, muy atenta, yo con el Santísimo hacia ella, pero ella estaba distraída. Cuando Jesús pasaba por su vida para bendecirla, ella estaba distraída. Aprovechemos el tiempo, hermanos, hermanas, sobre todo cuando Jesús quiere bendecirnos, cuando Jesús pasa por nuestras vidas, cuando Jesús se detiene para bendecirnos. Aprovechemos al máximo este tiempo, cuando Jesús está con nosotros, cuando Jesús está en tu casa para bendecirte, para protegerte, para bendecir a cada miembro de tu familia. Es importante, hermanos y hermanas, este acto profundo de fe. Jesús, cuando vino a este mundo, cuando llegó a su patria, Jerusalén, él visitaba a sus hermanos y hermanas, visitaba los hogares, el hogar de Zaqueo, de los apóstoles, de María Magdalena, su hermana Marta, Lázaro. Jesús visitaba los hogares. Y también, hermanos y hermanas, hoy Jesús sigue visitando nuestros hogares, no hay diferencia. Jesús sigue visitando. El mismo Jesús que visitó a María Magdalena, a Marta, a su hermano Lázaro, es el mismo Jesús que hoy está en tu casa y lo hace a través de la tecnología, a través de televisión. Luego, hermanos y hermanas, no desaprovechen este tiempo hermoso. Aprovechalo a los pies del Maestro, como María Magdalena, para transformarte en Él. Escucha su palabra, lee su rostro, su amor, sus ojos, todo su ser, y transfórmate en Él. Pídele perdón por tus culpas y pecados. Jesús en tu casa para bendecirte. Jesús en tu hogar para llenarte de su luz, de su paz. No olvide pedirle a Jesús que ponga en cada miembro de tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en cada miembro de tu familia, que Él ponga en este preciso instante, en esta media hora, el vino que le hace falta a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu abuelito, a tu yerno, a tu yerna, a tu suegro, a tu nuera. Que Jesús ponga el vino que hace falta. Él es el camino, Él es la luz, la paz, el amor, la compasión, la ternura, la misericordia de Dios en medio de nosotros. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos Salmo 38, verso 12. Salmo 38, verso 12. Dice el salmista: compañeros y amigos huyen de mi llaga, mis allegados se quedan a distancia. Pienso, hermanos, hermanas, que cuando este salmo tiene una profundísima relación, hermanos, hermanas, con el libro de Job. Job que experimentó realmente este salmo. Compañeros y amigos huyen de mi llaga, mis allegados se quedan a distancia. El hombre herido por Dios, lleno de llagas, de podredumbres, mal oriente. Hermanos, hermanas, repito este salmo,
la Biblia de Jerusalén lo titula Súplica en tiempo de desgracia. Y sobre aquí la desgracia no es la peor, que es la desgracia del pecado. Es el sufrimiento. El hombre que sufre es el misterio del sufrimiento humano, donde se describe magistralmente, ¿no?, hasta qué grado puede llegar un ser humano a su sufrimiento, como se describe en el libro de Job. La Biblia, siempre decimos, hermanos, hermanas, un libro sumamente realista. La Biblia recoge, describe la situación por la cual puede pasar un ser humano. Situación de alegría, situación de angustia, situación de tristeza, de sufrimiento, de pecado, de santidad. Y estamos leyendo, hermanos y hermanas, un libro, un salmo, perdón, donde se recoge, ¿no?, el drama del sufrimiento humano. El drama del sufrimiento humano. Este drama, según el salmista, pues, de sufrimiento producido por la herida de Dios. En el lenguaje veterotestamentario, por el castigo de Dios, como se concebía. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios no castiga al ser humano, se castiga a sí mismo ante una situación de pecado, de infidelidad, de maldad. El pecado tiene sus consecuencias, hermanos y hermanas. Recuerden lo que le dijo Jesús a aquel pobre hombre que él había curado, tenía 38 años. Que yacía en una piscina, nadie se ocupaba de él, hasta que pasó Jesús, se fijó en él y lo sanó. Luego Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. No vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Es decir, que Jesús nos está enseñando que la situación de este hombre, 38 años de enfermedad, se debía a una situación de pecado que produjo en él una enfermedad física. Entonces, hermanos, hermanas, el Salmo describe, ¿no?, la situación de sufrimiento, de desgracia física, biológica, ocasionada por una situación pecaminosa. Y dice el salmista: compañeros y amigos huyen de mi cara, mis allegados se quedan a distancia. Hermanos, hermanas, que la realidad de este salmo nos ayude a asimilar el sufrimiento humano. Y como siempre decimos, hermanos y hermanas, ahora nos repetimos, decimos lo siguiente: al cristiano, al creyente, al hombre, a la mujer que cree en Dios, le puede pasar y nos pasa de todo, no que no le puede, sino que nos pasa de todo. Nos roban, nos asesinan, nos maltratan, nos humillan, nos enfermamos, todo eso nos pasa. Ahora, la gran diferencia, hermanos y hermanas, es la forma de responder a eso. Por ejemplo, si alguien nos golpea, pues no podemos usar la violencia. Ya el maestro nos ha enseñado diciendo que el que nos golpea no puede ser golpeado de parte nuestra. No podemos usar la violencia, tenemos que usar la paciencia y el perdón. Hermanos y hermanas, estamos expuestos al sufrimiento, al dolor, a la tristeza. Pidamos que en esos momentos de agobios nosotros podamos responder adecuadamente según la voluntad de Dios. La Biblia ilumina tu vida, está iluminando con este Salmo 38 una situación calamitosa de agobio, de sufrimiento. Importante, hermanos y hermanas, porque el sufrimiento, el dolor es parte esencial de la existencia humana. No hay una existencia humana que no pase por el sufrimiento y el dolor. Cuando llegue, asumámoslo como lo asumió
el maestro de los maestros, Jesús, el verbo eterno de Dios. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, nuestro hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Respondemos: envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión
de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San Martín de Porres. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa María Faustina, San Juan 23 y San Juan Pablo II. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Martín de Porres, San Ignacio de Antioquía y San Ignacio de Loyola. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.